Espero que lo disfruten mucho. Vamos a empezar con la primera charla técnica. Y nuestra compañera es Ángeles Telarena. Ángeles está recientemente recibida de técnica de programación e informática. De la Universidad Nacional de Quilmes. En Ten Pines. Wow. No, antes decía 10 pines. Una empresa. Puedo hablar inglés. Una empresa horizontal donde todas las personas tienen el mismo poder de decisión, por lo que las cosas de la brecha salarial no existen. Es muy fan del diseño con objetos. Le interesa que las cosas sean mantenibles a futuros y entendibles por cualquier otro humano que se tenga que topar con su código. Nos va a dar una charla sobre Lázaro, lector para Smalltalk. Y para cada una de estas charlas, que son esencial técnicas, propusimos pensar un disparador con perspectiva de género. Entonces, para la primera tenemos los siguientes datos. Según el Censo Nacional del 2010, el 30% de la población argentina presenta alguna limitación permanente de tipo visual, auditiva, motora o cognitiva. Entre las mujeres argentinas, el 14% presenta alguna de esta limitación de forma permanente. De todas estas personas con limitaciones permanentes, el 60% presenta una dificultad de tipo visual. Bueno, ahora sí, bienvenida a nuestra primera oradora. Muy bienvenida, un aplauso, por favor. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que nada estoy súper contenta de poder estar acá, de poder contarles esto, de ser parte de la comunidad de los sistemas. Así que bueno, ojalá pueda honrarlas. Bueno, yo hoy les voy a estar hablando de Lázaro, es un lector de pantalla para Smalltalk. Este trabajo lo hice también con un compañero de la facultad, Matías Melendi, que me dio su bendición para que venga hoy acá en nombre de los dos, así que le agradezco. Y bueno, vamos a empezar. Ya un poquito les contaron, soy Ángeles Telarena. Me recibí el martes, así que vengo a la realidad mostrándoles cómo me ven. Con la felicidad, creo que se puede ver más. Bueno, soy estudiante, sigo estudiando en la UNCI, ayudo también en una materia de programación de objetos y hace 3 años que estoy en Ten Pines, desarrolladora. Bueno, como para ponernos en tema, les voy a dar también algunas definiciones de cosas que vamos a ver ahora, en caso de que alguno mucho no sepa, como para poder ponernos en tema. Primero, ¿qué es Smalltalk? Es el lenguaje en donde hicimos este lector. Bueno, definición es Wikipedia. Es un lenguaje reflexivo orientado a objetos con tipado dinámico. Es un entorno virtualizado donde todo es un objeto. Esto difiere un poco de los lenguajes más convencionales. Smalltalk tiene su propio ambiente y mismo el sistema está hecho con objetos en Smalltalk. Y en todo momento se pueden inspeccionar los objetos, mandar mensajes, están vivos constantemente. Y bueno, esto es un dato que tal vez no todos saben, que gracias a Smalltalk surgió la interfaz gráfica, como la conocemos hoy en día, el escritorio. Y bueno, aproveché que estamos acá en esta conferencia con tintes de género para contarles este dato de color. Adele Goldberg fue una de las creadoras de Smalltalk, junto con Adam Kay, Dan Ingalls y un par más. Y bueno, ella trabaja en Xerox PARC. En un momento cayeron sus superiores y le dijeron: tenés que mostrarle esto a Steve Jobs, a la gente de Apple, quieren ver qué está pasando. Ella dijo: no, está loco, nos van a robar la idea. Bueno, amablemente le insistieron mucho, entonces ella terminó mostrándole a Steve Jobs lo que estaban haciendo con Smalltalk. Y gracias a eso, el escritorio de la primera Macintosh de 1984 tiene mucho que ver con las primeras distribuciones de Smalltalk. Así que bueno, no sé si eso lo sabían, a veces Smalltalk es un lenguaje un poco bastardeado, pero gracias a ellos tenemos las cosas que usamos básicas en nuestras computadoras hoy en día. Así que bueno. Ahora, ¿qué es un lector de pantalla? Como les comenté, nosotros hicimos un lector de pantalla en Smalltalk. Las personas ciegas utilizan computadoras
con lectores de pantalla y lo pueden combinar con magnificadores de pantalla o teclado braille. Y lo que hacen básicamente los lectores de pantalla es, primero, detectar qué elementos son los que tienen que leer. Esto puede ser una página web, un programa, lo que sea. Nosotros tenemos cierto recorrido lógico que solemos hacer con los ojos, por eso acá le pusimos ciertos colorcitos, como cosas que para nosotros con mirarlas se dividen. Lo que es el lector de pantalla es traducir eso a un modelo no visual representado en texto, que se va entregando de a partes, digamos. Sobre eso tiene control el usuario. Y la parte más importante es esta: en cuanto este texto, este modelo no visual que usamos, se traduce a voz. Y para esto entran estos programas que son fundamentales, que son los TTS, Text to Speech Synthesizer. No voy a volver a decir esa palabra, TTS ahora más. Así que bueno, con estos pueden usar una computadora, pueden programar, pueden hacer cualquier cosa de la misma forma que nosotros le hacemos con los dos cosas. Entonces, bueno, al principio, un poco después de las tarjetas perforadas, se podría decir, se programaba siempre con editores de texto, terminales, cosas que eran fáciles para los lectores de pantalla de poder traducir, porque era solo texto y estaba ordenado ya, porque para nosotros, para la gente que lo usaba con los ojos también, era necesario cierto orden. Pero después, con la llegada de la interfaz gráfica, y esta es una de las primeras versiones de Smalltalk, Smalltalk 80, empezaron a perder campo los programadores ciegos, porque ya era mucho más difícil, por ejemplo, acá fue cuando se... Esto es el mouse, esto es un misterio. Con la llegada del mouse ya era mucho más difícil. ¿Cómo usan el mouse? ¿Cómo también pueden tener un recorrido lógico con el mouse si el mouse se mueve para cualquier lado, no es que va a moverse en orden? Entonces, bueno, se dificultó mucho para los programadores ciegos poder adaptarse a este tipo de cosas. Y hoy en día tenemos ambientes de desarrollo integrados, este es Ubimind particularmente, que tienen muchas sesiones, tienen muchas cosas pasando al mismo tiempo, y se da que los programadores ciegos no pueden usar cosas como un debugger de forma trivial, porque es difícil estar cambiando de contexto constantemente sin tener noción de cuál es el orden que se está siguiendo. Bueno, volviendo ahora al presente, la motivación que nos llevó a hacer Lázaro, a mi compañero uno, enseñamos con Smalltalk, es la segunda materia de programación que ven los alumnos de la Universidad de Quilmes, y ahí conocimos a Miguel, gran amigo, es programador ciego. Él ya sabía programar un poco, pero vino a formalizar sus estudios a la UNCI. Entonces, bueno, lo primero que pensamos fue que Faro es un entorno gráfico, entonces no sabíamos si eso iba a funcionar con los lectores de pantalla. Lo que pasa es que los lectores de pantalla lo que suelen hacer es agarrar las ventanas nativas del sistema operativo y ya saben tratarlas, ya saben leer el contenido porque están hechos para eso. Pero sin embargo, Faro tiene sus propias ventanas y están dibujadas dentro del ambiente. Entonces, el lector de pantalla va por las ventanas, de repente llega Faro, no ve nada, está en blanco. Entonces, no puede decirle a la persona que lo está usando qué es lo que pasa adentro. Por más que vos vayas y toques todo lo que quieras, no se va a ocupar. Entonces, bueno, nosotros ahí dijimos, tenemos que buscar alguna solución, pero sería, la verdad, una pena que él termine teniendo una experiencia diferente a la de sus compañeros, porque es injusto. ¿Por qué tiene que tener un trato diferente? ¿Por qué tiene que tener un aprendizaje más lento? ¿O todos saben esto, vos haces esto otro? Nos pareció que era seguir segregando cuando nosotros podíamos tener la posibilidad de evitar eso. Así que, bueno, primero apuntamos a poder encontrar distribuciones de Smalltalk que sean que no sean virtuales, que sean de texto, y que se parecieran bastante a Faro, que es la herramienta que usamos nosotros para Smalltalk. Así que, bueno, antes de eso les cuento, les pongo un poquito en contexto. Hoy en día todos los sistemas operativos tienen lectores de pantalla. Si nunca lo vieron, agarren su computadora, Windows, Linux, Mac, todos tienen lector de pantalla. Aparte de eso, hay un montón que se ofrecen, gratis, pagos, con un montón de funcionalidades diferentes. Con respecto a la comunidad de Smalltalk, lo único al menos que pudimos encontrar nosotros fue un proyecto para hacer teclado braille que se adapten
a los ambientes de Smalltalk, a Faro en particular, pero no consiguieron más plata básicamente para poder seguir continuándolo, así que eso no prosperó. Y bueno, más allá de eso, no encontramos ningún otro acercamiento para, con respecto a accesibilidad para ciegos en los ambientes de Smalltalk o Zoom. Así que bueno, nosotros tuvimos ganas de hacer nuestra parte. Bueno, acá como les contaba, intentamos de buscar entornos que no sean gráficos de Smalltalk para que puedan entender los lectores de pantalla y que sean parecidos a la herramienta que ya usábamos. Esto debe pasar más o menos rápido. Por suerte encontramos varias opciones, empezamos a probar. Lo que pasaba es que algunas, por ejemplo, Genome Smalltalk no es gráfico, funciona con lectores de pantalla, pero era un poco diferente. Entonces era de nuevo, lo solucionábamos rápido, pero iba a ser diferente las situaciones. Visual Edge Smalltalk es más o menos la misma situación, el tema es que es privativo, entonces tal vez nosotros podíamos conseguir una licencia, pero dado que estamos en una universidad pública, queríamos evitar tener problemas de plato, de si cualquier otro, que ni otro alumno teníamos que conseguir otra licencia. Dato de color, yo hace 2 años conté esto en una conferencia de Smalltalk, en Tucumán creo que fue, y cuando terminé e hice preguntas, se paró el representante de Visual Edge y me dijo, si vos me hubieras dicho, le daba licencias a todos. La cabeza abajo de la piedra. Lo malo de la comunidad de Smalltalk es que somos dos, nos conocemos entre todos. Yo estaba guardiando un poco esta vez. En fin. Otra de las opciones era Seaside, que es un framework de desarrollo web en Faro. Lo que hace es renderizar todo mismo en el browser, los objetos, todo en un explorador. O sea, Firefox, Chrome. El único problema que tenía es que cada vez que se refrescaba algo, la navegación con el lector de pantalla volvía hasta el principio. Entonces, imagínense estar trabajando y cada vez ustedes están remetidos con algo, se refresca, tengo que volver, a esperar a llegar a esa parte. La verdad era muy pesado. Entonces, bueno, llegamos a Amber Smalltalk, que es una distribución web de Smalltalk. Y es muy parecida a Faro, entonces vos lo levantás en un browser y tenés las ventanitas bastante parecidas a Faro. Lo probamos, funcionaba con los lectores perfecto y más o menos el recorrido era parecido, entonces dijimos, bueno, esto puede resultar. Así que fuimos con Amber. Tuvimos que hacer un par de arreglos para que él pudiera cursar, tener una experiencia tranquila. La primera fue, como esto se renderiza en el browser, era HTML, pero él cuando empezó a recorrerlo, empezó a testearlo, nos dijo que notaba que había cosas que tal vez no tenían la prioridad que importaban. Esto en HTML lo resolvés poniéndole un título con tal o cual importancia, no es mío. Entonces eso, por suerte, como ella un poco entendía, nos dijo, sí, necesito que esto sea un H1, esto un H2, eso estuvo muy bueno, power user. Así que eso lo solucionamos bastante rápido, y después otra de las cosas que pasaba era que cuando él estaba recorriendo y llegaba a la parte donde se edita el código, ahí no escuchaba nada más. Estábamos cerca y ahí ya. Entonces, bueno, nos fijamos, eso era una biblioteca de JavaScript aparte que habían incluido en el código, y chumbando un poco nos dimos cuenta que, por suerte, cambiando un par de configuraciones podíamos hacerlo accesible. Y lo que estuvo bueno en estas dos cosas es que después las agarramos, se las llevamos al repo de Amber y le dijimos, che, mira, si agregas esto, lo vas a hacer más accesible para cualquier persona. Y el tipo lo agregó, así que ahí dimos un pasito más de la accesibilidad. Entonces, bueno, como dice ahí abajo, tuvo una buena experiencia. De hecho, Miguel terminó siendo ayudante, la rompe, es un genio. Pero había, tuvo un par de trabas a lo largo de la cursada y nosotros seguíamos sintiendo que podríamos haber hecho algún pasito más. Entonces, bueno, eso fue lo que nos dio el impulso para poder darle vida a Lázaro, que es el lector que hicimos nosotros para Smalltalk. Así que bueno, de nuevo, ya lo dije, es un poco bastardeado, es Smalltalk, se cree que es como todo un universo aparte, entonces yo les muestro que sí, lo hicimos en Smalltalk, pero usamos todas las herramientas que son conocidas, alojamos el código en GitHub, como servidor de integración continua usamos Travis, con un agregado que es Smalltalk CI, para poder levantar las imágenes. Después usamos Trello entre nosotros para poder hacer el seguimiento del progreso del trabajo. Y bueno, yo ya lo he anunciado, soy evangelista de TDD. Lo que más pudimos, la mayor de la parte del modelo lo hicimos con TDD, unas partes ahora les voy a comentar, pero un par de partes pues, nos peleamos un poco, pero
usamos TDD como, como método de desarrollo. Así que bueno, hubo un par de cosas fundamentales que tuvimos que hacer, yo creo que son tres las principales que ahora les voy a estar contando. La primera fue poder comunicarnos con las TTS, es este programa que les conté antes, que traduce el texto a voz. Nosotros estábamos adentro de la tienda de Faro y teníamos que de alguna forma poder decir, yo quiero mostrar esto, salir de Faro y ir a buscar el TTS y decirle, léeme esto, traducime esto. Entonces, encontramos dos bibliotecas de Smalltalk que son Command Shell y OpenProcess. Y con ellas pudimos levantar un proceso dependiendo para el sistema operativo que sea. Al principio empezamos probando con Linux y mandar como con Command Shell mandar una orden como si fuera en una terminal común. Eso se levanta con el proceso y los TTS, por suerte, la mayoría se pueden correr desde terminales. Entonces nosotros simplemente poníamos el comando para el TTS y el texto traducido. Entonces, como les dije al principio, arrancamos con Linux y nos fijamos qué TTS tenía, probamos ahí un par y después pudimos movernos a probar con otros sistemas operativos. Y cuando empezamos a tener este tema de la combinatoria entre el sistema operativo y TTS, que todos tenían que tener un match con todos, creamos los bridges, que son nuestros puentes hacia afuera del mundo para comunicarnos con el TTS. Y bueno, esto es súper cortito como para que vean. Lo que hicimos fue tener una forma de proveer el comando para cada TTS y después con los bridges lo que decíamos era, bueno, dependiendo de qué sistema operativo estés y qué TTS estás usando, lo armamos así, pum, lo mando. Levanto un proceso, lo mando por la terminal. Bueno. Lo último que hicimos como básico para que esto funcionara fue suscribirnos a anuncios en Faro. Los anuncios son eventos que se disparan cuando pasa alguna cosa, por ejemplo, se abre una ventana y los anuncios están siempre ahí, vos podés elegir suscribirte o no. Si te suscribiste, podés elegir qué hacer cuando esas cosas pasan. Nosotros más que nada nos concentramos en que se abran las ventanas y que un elemento tenga foco. Nosotros, recuerden que los sitios tienen que usar el teclado para navegar, entonces cada vez que vos navegás, hace foco en otro elemento y todo eso va disparando anuncios. Entonces, Morph es la biblioteca de Smalltalk que renderiza las ventanas. Cuando pasa algo, anuncia que está pasando. Nosotros hicimos un manager de estos anuncios y dijimos, bueno, cuando pase esto, yo voy a agarrar del contexto que me estás mandando vos, qué ventana es, qué está pasando, y voy a decidir qué es lo que quiero mostrar, de qué forma, y se lo voy a mandar al resto de mi programita, al bridge que va a armar el comando, y se lo va a mandar al sistema operativo. Entonces, no quiero entrar en mucho detalle técnico, pero ese más o menos es el recorrido que termina siendo al final. Bueno, entonces, haciendo un resumen un poco más abstracto, nosotros tenemos nuestra vista y nuestra forma de navegar esta vista. Cuando navegamos esto, se disparan eventos, nosotros capturamos esos eventos, nos suscribimos a ellos y en base al contexto, a la información que nos provee, podemos armar un comando que queremos enviar al sistema operativo y ahí es donde pasa la barrera, Smalltalk le dice al sistema operativo que quiere hacer algo, Smalltalk lo ejecuta, el sistema operativo lo ejecuta y le dice al TTS que hable. Bueno. Una vez que estuvo esto, hicimos algunas cositas. Acá no voy a hablar tanto de refactor del código, sino más de mejoras que hicimos para que las personas que lo usen puedan estar más cómodas. Una de ellas fue, esto es el menú de settings de Faro, una de ellas fue agregar, no sé si se ve muy bien, pero agregar un menú en donde se puede elegir el distintos TTS, porque tienen distintas voces, distintas configuraciones. Entonces, para que pudieran hacerlo dentro de Faro y no tuvieran que estar haciendo configuraciones cosas raras desde afuera, nosotros agregamos desde acá el menú. Y también, esto fue más por una cuestión de desarrollo, hay el segundo, no sé si le gusta, el segundo dice null bridge. Eso es para que, imagínense estar intentando programar esto y que cada 3 segundos te hable, tira cosas, no sé, llega un punto en el que como que hagan un tal. Entonces, pero bueno, puede pasar muchas cosas. También tenemos la opción de que en algún momento se llame silencio. Entonces, es sano.
tendría que hacer con los ojos cerrados. Bueno, sí. De hecho, cuando yo varias veces le dije a mi compañero de en joda ponernos, taparnos los ojos para la demo, pero me sacó cagando, no le gustó, era como demasiado. Igual está grabada la demo, lamentablemente no voy a poder hacer el truco de imágenes. Bueno, otra cosa que hicimos, que es muy importante, recuerden, nosotros usamos mucho el mouse y en Faro también se usa mucho el mouse, creo que es costumbre, uno cuando ya gana velocidad se aprende shortcuts, cosas para trabajar más rápido, pero se usa mucho el mouse para hacer la ventana. Entonces, bueno, nosotros quisimos asegurarnos de que desde Lázaro tuvieran atajos que sean importantes a la hora de estar programando, recorriendo. Los principales fueron hacer que, por ejemplo, vos ya recorriste un elemento, te dijo algo, pero querés volver a escucharlo, entonces hicimos uno para que vuelva a decir la información que tiene en ese momento, y otro que calle, un sano. Entonces, hay veces que estás leyéndote la edición de un método que es muy larga y tal vez escuchaste el título, ya sabes dónde estás, querés que corte ahí. Entonces, bueno, hicimos eso, igual Faro también tiene otros atajos. Entonces, más o menos entre esas cosas pudimos hacer que el funcionamiento sea, que el funcionamiento básico esté. Bueno, otra cosa que cambiamos fue la navegación dentro del System Browser, que es donde se ven las clases, donde se ven los objetos, los mensajes. Si alguno usó Faro, ahora cuando lo muestren, tal vez van a notar la diferencia, si no, creo que no lo van a ver. Tal vez van a decir como, este botón de cerrar está puesto en cualquier lado. Cuestión que, cuando empezamos a ver la jerarquía de Morph, que es como con lo que se renderizan las ventanas, vimos que era un poco un lío. No voy a entrar en detalles, pero fue bastante difícil poder conectarnos a la interfaz de Faro para poder... Y una de las cosas que pasó es que cuando nosotros íbamos recorriendo con el teclado, veíamos que lo que nosotros hacemos con los ojos, la navegación no lo hacía. Y dijimos, no podemos estar haciéndole esto a una persona ciega que para llegar a leer mensajes va a tener que estar navegando por cierto. Entonces, acomodamos un poquito las cosas que pasan en la ventana. Entonces, el recorrido básico es, ni bien se abre la ventana, se lee el título, y si empezamos a navegar, se navega con control tab, primero se va a la parte de paquetes, después se navega a la de clases. Todos estos botones, ya lo van a ver, son de cosas para hacer con la clase, ver los mensajes de clase, instancias, cosas. Después, si se sigue, se pasa a la parte de protocolos, categorías, en el momento que se pueden categorizar los mensajes. Seguimos con los mensajes y después, bueno, edición del método. Acá es donde se codea. Ahora en la demo esto va a estar pasando un poco rápido, pero ya les explico esto como para que cuando lo vean tengan un poco de contexto. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo sale. Bueno, como les dije, ahí se muestra. Abajita la voz. Ahí está navegando. Ahí busqué el paquete, se prende el enter. Ahí se escucha que está buscando entre los paquetes. Ahí pasó la parte de clases. Está navegando por las clases. Decidimos ver una de las clases. Entonces ahí pasa por los botones que les dije, como si querés ahora. Ahí habló de Category Selection. Todas estas columnas tienen su propio nombre. Entonces, bueno, decidimos ver qué tiene el mensaje Coman. Y bueno, ahí como les dije, se puede volver a escuchar, se puede callar. Y ahí se vuelve a escuchar. Bueno, básicamente, no sé si chusmearon ahí la hora, lo grabé a las 2 de la mañana. Pero bueno, salió. El volumen está un poco bajo, pero es para mostrarles que esto está, que esto se puede navegar. Básicamente, cuando se va por las ventanas, primero le informa
cuando vas navegando, haces foco en algo y dices, bueno, ¿dónde estoy? Bueno, esta columna es la de paquetes, entonces te lee, Package Selection, ahora por ahora está en inglés. Y así es como va navegando, puede editar el código, puede volver a escuchar qué es lo que editó. Hay un par de mejoras todavía para hacer por ahí, a ver qué voy a contar. Pero bueno, básicamente así es. Esa es la navegación básica, por lo menos para una persona que está aprendiendo a programar y ya es un paso bastante importante que puedan hacer todo eso dentro de un ambiente en el que antes no podían hacer nada. Bueno, ahora sí, el trabajo futuro. Esto todavía no está terminado. Está lo básico, está como lo mínimo indispensable, pero todavía hay un par de cosas, como por ejemplo el debugger, se usa mucho en Smalltalk. Todavía no es del todo accesible y nos gustaría poder tener una versión de MVP, la mínima, en la que cualquier persona pueda hacer lo mínimo con la navegación. Entonces todavía no lo dimos por lanzado. Bueno, después nos falta soporte para Mac y para Windows 64 bits. Lo otro nos salió medio regalado porque ya Faro tenía algo con esos dos sistemas operativos, con Linux y con Windows 32. Bueno, después poder hacer esto con otras implementaciones de Smalltalk, existe Quiz. De hecho, un compañero mío de trabajo, Antón Caruso, ya estuvo trabajando en esto, lo presenté en la última conferencia de Smalltalk hace un par de semanas. Después poder soportar todas las funcionalidades de los TTS, esto incluye velocidad, poder cambiar de voz, no sé si se escuchó mucho, y una velocidad tortuga, la gente ciega lo hace a una velocidad que no se entiende nada, para nosotros ya están acostumbrados y tienen que trabajar rápido. Entonces hay cosas que estaría bueno que sean un poco más llevaderas para ellos. Y después tener imágenes de Faro que ya tengan instalado Lázaro para el sistema operativo, para el TTS que se quiere, y ellos ni bien lo abren, ya lo tengan, como para no tener que pedir ayuda para la instalación. Bueno, contribuyan. Estamos en IFA, MIT, licencia. Tenemos bien instalación, comandos útiles, tenemos una guía de contribuciones. Y tenemos código de conducta, eso me parece importante mencionarlo acá. No necesita ningún tipo de discriminación, raza, religión, sexual, nada. Bueno, y un par de conclusiones de estos dos años largos de trabajo. Más que nada es pensar nosotros a la hora de programar cuánto pensamos en las personas que van a usar esto, si todas las personas van a poder usarlo, personas con problemas auditivos, de visión, motores. Cuando hacemos frontend, cuánto pensamos en que las imágenes tengan texto alternativo, en que el HTML tenga el texto que corresponden. Esto nos lleva a pensar en el diseño universal, que es un concepto que aprendí haciendo este trabajo. Es simplemente habla de que cualquier aplicación que se lance, ya sea completamente accesible, cualquier persona la puede usar. Es un concepto re simple y sin embargo no lo tenemos tan en cuenta. Y bueno, también lo que dije un poco antes, la interfaz gráfica fue creación y a la vez culpa del Smalltalk, entonces está bueno que desde este lado podamos retribuir un poquito con el daño que se hizo inicialmente. Y bueno, resumiendo, la solución es que no hayan cosas separadas para la gente, que no se siga segregando, por más que sea con intención de hacer algo bueno, sino que todos tengamos la misma posibilidad, con lo mismo, y más que nada en el ámbito de programación, tener los mismos ambientes de desarrollo que sean accesibles, que no importa si vos o cualquiera lo puede usar de la misma forma. Bueno, básico. A la Universidad de Quilmes, esto tenía vestido, el meme venía con un efecto sorpresa. Bueno, la Universidad de Quilmes, es mi segunda casa, estoy muy contenta de haberme formado ahí, de haberme recibido ahí. Tempines, que me sigue motivando a que todo lo que aprendí siga poniéndolo en práctica, con ganas. Este aplicaba a familia, amigos, a todas las chicas que me estuvieron haciendo la guardia este último tiempo. Y bueno, más que nada, este es Miguel, este es mi amigo. Por sobre todo porque se suponía que nosotros íbamos a enseñarle y terminó siendo al revés, de una forma muy importante, terminamos enseñándonos muchas más cosas de las que yo pensé que iba a aprender. Y más que nada me enseñó a sacarme el miedo ante lo desconocido de, pero ¿cómo le voy a enseñar a él? Bueno, él me explicó cómo tenía que enseñarle y eso es muy importante. Si no saben cómo tratar a alguien, cómo ayudar a alguien, pregúntenle y les va a poder explicar. Bueno, y gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy interesante. A
acá está el espacio para una fila, quienes quieran preguntar. Yo mientras tanto piensan, les quiero preguntar, si se animan a venir. Te quiero preguntar, ¿qué aprendiste más allá de lo técnico en esta experiencia junto a tu compañero? Sí, bueno, es lo que decía recién. Creo que lo técnico fue... Sí, aprendí mucho, pero aprendí mucho más a nivel humano. Esto que decía, cuando me dijeron, bueno, va a venir un alumno así, yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo voy a poder ayudar a este chico? Yo no voy a poder hacerlo. Primero, la importancia del laburo en grupo. Nosotros somos un grupo muy grande en esta materia, por suerte, y yo creo que si tendría que haber agarrado esto sola, hacía agua. Fue un grupo que investigamos mucho, hicimos muchas preguntas, nos buscamos entre todos. Pero sí creo que es más que nada a nivel humano lo que aprendí de esto, de decir, bueno, yo no sé lo que te pasa a vos, yo quiero entender lo que te pasa, entonces te lo pregunto, ponerse incómodo por ahí, pues, no sé. Creo que son cuestiones que es, bueno, si te incomoda que la otra persona necesite algo y no sabes cómo pedírselo, pregúntale. Yo siempre a él con un montón de cosas, con el código, cuando salíamos de las facultades, si quería que lo acompañe el colectivo, todas esas cosas. Es simplemente escuchar. Entonces creo que en esa cuestión, en lo humano, crecemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime a la primera pregunta de la primera conferencia de este tema? ¿Se está poniendo la presión? Aparte siempre se voy a llamar todo, así que... Sí, y quiero ponerla como un enfoque más bien para este lado. En toda la carrera no vemos absolutamente nada. Sí entró un compañero del primer año, que el profesor nos hizo el comentario que era siguiente. También tenía como este problema de cómo le enseño. Y empezó todo un debate, o sea, dejamos la clase de ese día y empezó a hablar sobre todo ese tema. Y estaba, bueno, súper genial que haya podido hacer eso. Yo estoy tratando de ver cómo hacer también algún aporte de ese tipo. Por ahí es interesante el tema de preguntar y estar, no sé, cómo es el tema por ahí en las clases, con los diagramas, porque eso está buenísimo al momento de programar. Pero con la lectura de diagramas, todo lo que vemos es un pantallazo, son dibujos, son figuras que las asumimos como que se puede decir, cómo trasladarle todo esto. Sí, bueno, algo que no comenté, saqué un poco de un par de slides acá como para no extenderme mucho, pero siempre que Miguel arranca una materia, creo que esto le debe pasar a la gran mayoría de personas con algún tipo de discapacidad, tiene que juntarse con los profesores, tiene que ver qué material se va a usar, tiene que ver si los libros son accesibles, si tiene que pasar algo, todas esas cosas están con un trabajo previo bastante importante. Y bueno, dentro del aula creo que como profesor que está explicando, tenés que pegarte a pensar mucho si no tuvieras que escribir en el pizarrón, lo que estás explicando se entiende lo suficiente. Tengo un profesor de programación funcional que él escribe, cuando explica modas, lo hace con colores, con cuadraditos de colores. Y sin embargo él encontró una forma, yo no estuve en esa cosa, pero encontró una forma, más que nada hablando con él, como bueno, si yo te explico esto de esta forma, lo puedes entender. De nuevo, recaigo lo mismo, es preguntarle, pero creo que desde tu lado es asegurarte de que sí, bueno, vos te acompañás con algo visual porque a vos te sirve y porque al resto de los alumnos que lo están viendo le sirve, pero pensar si estás recayendo mucho en lo visual o si lo que vos estás explicando se puede apoyar por sí mismo o si estás apoyándote mucho en lo otro. Pero sí, es todo un experimento de prueba y error y ir iterando sobre eso. Hola. Soy Ignacio, soy programador. Pregunta de implementación sobre Lázaro. Aclaro que no tengo la más pálida idea de accesibilidad ni de TTS, pero me preguntaba si no flashearon de hacer el TTS directamente implementado como extensión de Smalltalk dentro de Faro. Y ya ahorrarían todos los glitches y los problemas de portabilidad. Pero sí, entiendo que un TTS es más complejo de lo que yo me lo imagino. Prefiero ahorrarme tener que hacer un TTS que hacer el glitch.
no mostré código acá, pero la verdad es que los bridge, sí. Bueno, es una clase por cada TTS, pero tiene un mensaje de una línea, y hacer un TTS tenés que conseguir una biblioteca de voz, bastante complicado. Nosotros aprovechamos que esas cosas ya las teníamos gratis, porque en realidad lo único que nos faltaba para que los lectores de pantalla funcionen era decir, bueno, se abrió esta ventana y tenéis que mostrar esto. Y eso un lector de pantalla convencional no nos podía dar, por eso nosotros dijimos, bueno, agarremos todo lo que ya está y nosotros lo único que tenemos que hacer en Faro es el modelo visual. La verdad, en el momento no se nos cruzó por la cabeza porque intentamos de hacer algo de la forma más llevadera posible, y creo que es bastante más complejo tener que terminar haciendo una biblioteca de procesamiento de texto a voz, más si ya está ahí gratis para nosotros. Pero como desafío, después te paso el código. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien se anima? La última pregunta de la primera conferencia de la primera tarde. Hola, yo soy Vicky, primera felicitaciones. Gracias. A vos y a Miguel. Mi pregunta es, ¿tienen planes de expandir esto a otras universidades que también tengan alumnos no videntes y que nada, puedan necesitar este tipo de facilidad para aprender, no solamente el programa, a otras cosas? Sí, a ver, la verdad es que hasta ahora toda la publicidad que tuvimos sobre esto fue medio gratuita, porque nosotros empezamos a trabajar y se enteraron en el Departamento de Accesibilidad de la UNCI, fue, tenemos que hacer una nota, y así, creo, sin exagerar, creo que hicieron 5 o 6 notas, que para mí es una locura, yo soy 4 copas programando y de repente todo el mundo era como, sí, la madre, no sé yo. Nosotros tanto no empezamos a divulgarlo porque queríamos tener algo que se pudiera usar. Si nos pasó, por ejemplo, nos llegó un mail de un chico de Finlandia que nos dice, tengo un compañero ciego, quiero ver si lo puedo usar, ¿qué hago? Bueno, contalo, ¿viste? Nos encantaría. Ya en varias universidades, ahí estuvimos contando, tenemos muchos amigos en la UTN, de acá, de varios lados, y estuvimos difundiendo esta charla, la di en varios lados, con mi compañero Matías también. Todavía no hicimos nada oficial, pero tenemos mucha gente que nos mete presión de que esto no caiga y que podamos difundirlo. Y la verdad es que sí, a mí me encantaría que esto quede funcional y que si yo tengo un alumno, o vos o cualquiera tiene un alumno ciego y quiere usar esto, lo puedo usar. O que una persona ciega en su casa dice, ay, quiero aprender el módulo y se lo pueda bajar. Así que por ahora no hay nada activo, pero no, métanos presión, no nos dejen. Esto como modesta muestra de agradecimiento por esta charla que estuvo buenísima, y ahora sí, soy libre de ir.